Paolo Jiménez y Marcel Hernández. Son hoy por hoy dos de los líderes del vestuario brumoso, uno por su trayectoria y el otro por su aporte goleador en el equipo. Ambos están de acuerdo en que el conjunto no debe confiarse por el momento que tiene el Herediano y más bien pensar en que los de la vieja metrópoli deben seguir ganando y siendo consistentes. El respeto que se le tiene, que tiene esta institución por todos los equipos, tiene que ser fundamental, porque todos los equipos vienen a hacer sus cosas, tienen sus armas y los tres puntos son iguales contra cualquiera. Ahora, la parte emotiva de un equipo no debería ser así. No debería ser que si se le gana a un equipo tradicional, ya decir ahora sí un buen campeonato. No. Deberíamos ser un equipo regular, que al final de cuentas todos los partidos son diferentes, hay que jugarlos. Pero si yo aquí te contesto y te digo, ok, si el domingo le ganamos a Heredia, ahora sí estaría haciendo una mala declaración, estaría mal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas entendemos que son 22 fechas. Y si queremos ser protagonistas, las 22 fechas hay que tener un rendimiento regular. Marcel Hernández tenía una sanción desde el certamen anterior y regresará a la alineación este fin de semana. Y aunque Martín Arriola no lo planteará desde el inicio, el ariete está listo sabiendo que también los rivales lo analizan más que antes. Me tomo el tiempo de estudiar los partidos de rival, pero también estudio mis partidos, ¿no? Los propios míos. Dónde siento que me equivoqué y dónde puedo pues ser un poquito más incisivo. Obviamente, como yo estudio, pues también me estudian a mí. Y va a ir mucho de la mano, aparte de lo que yo pueda hacer individualmente, de lo que el grupo colectivamente me pueda ayudar. Entonces, el fútbol parte de lo individual, pero es un deporte colectivo. Entonces, todos vamos a sumar a un gran rendimiento individualmente de cada uno. Brumoso y Herediano se medirán en una edición más del Clásico Provincial este domingo a partir de las 4 de la tarde.